¿Y esto ahora? Esto no estaba antes. Fuck, Declan. There's something wrong. Uy, uy, uy. Esto cada vez está peor. Mira, las piedras se están moviendo solas, es que es lo que está diciendo aquí. Motivo porque las rocas cambian cada noche. Actividad sísmica, cambios desconocidos en la atmósfera, alucinaciones y otras cosas. Y han rodeado otras cosas. Vale, se han cargado el ¿cómo es? El vehículo minero. Y no puedo ir a otro sitio, ¿no? Vale, no me digas que tengo que entrar por ahí. Es que no quería entrar. Pues voy a tener que entrar por ahí. Pero primero... La cueva de la locura. Oh my God. Why is it glowing? The orb is reacting to my hand. Shit. What's going on? It's burning under the skin. Why is this happening? Vale, hemos activado algún tipo de conducto de energía. Cuidado. Viene para acá. Viene para acá. Corre, corre, corre. The orb is glowing. ¿Viene? No, ya no viene. Ah, está ahí. No sé si acercarme. Se retira si lo miro. Y si suelto... Y me voy y vuelve otra vez. Three connections, all pointing to individual orbs. Notas de investigación, página 1. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. ¿Quién podría concebir las terroríficas maravillas que aporta mi trabajo secreto? ¿Me recompensarán los que duermen? ¿Me castigarán? ¿Serán conscientes siquiera de que lo haga? Los hijos de Marte adoraban a un ser cuyo nombre se traduce más o menos como la Máquina Inmaculada. Esos orbes son artefactos de dicho culto misterioso. Están llenos de esa luz celestial que es lo que los alimenta. Ánima. La luz hace retroceder a la oscuridad, pero también a la iluminación líquida de los soñadores. Eso es lo que los ignorantes llaman putrefacción de Nergal. Semen de gusano negro o mugre. Usaré el término de los no iluminados. Lo llamaré mugre, porque mancha la mente al escribir el texto iluminado que se marchita ese desvencijado tomo que es el cráneo. Es una musa serpenteante.
pero ha saturado demasiado de mi mente. Una página empapada de tinta está tan vacía como una página en blanco. No significa nada, es una locura. El esfuerzo de escribir es... Y ya no dice nada más. Pero si consiguiese hacer que la mugre retrocediese un poquito, si lograse recuperar un poco más mis pensamientos humanos, podría explotar más los pensamientos que van más allá de la humanidad. Podría conseguir maravillas que ni el barro humano ni los sueños líquidos de los soñadores podrían conseguir por separado. Los orbes han sido corrompidos, pero yo puedo arreglarlos. Sí, los que duermen se percatarán de mi existencia. Cuando salude a la infinidad del abismo, este me contestará con una sonrisa. ¿Quién habrá escrito semejante locura? Poner orbe. Vale, orbe que no tengo. Cuidado. El bicho. Si lo miro, se va. Así que... Eso es un orbe. Bien, ya tengo uno. The scar is not charging this enough. Maybe I need more energy. What the hell is this place? Tiene las manos llenas. Eso significa que tengo que volver. Bueno, espera. Voy a colocar el orbe, leer lo que haya por aquí y luego me llevo el orbe. Nota de investigación, página 2. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. Eso ya lo... Me llamo y elegiste. O sea, no nos va a decir quién es el que ha estado investigando todo esto. Sigo en este planeta. Hoy me frustré tanto con mi fracaso que acabé vomitando. Y lo que vomité intentó huir arrastrándose. Me miró suplicante mientras lo mataba. Calma. Te dedicas a la ciencia, ¿no? No hay experimentos fallidos, solo los datos que recopilar. Sí. Las frecuencias sibilantes de la mugre han corrompido los orbes y los han alejado de su propósito original. Así que ordené al semen de gusano negro que dejase en paz los orbes. Pero esa mugre es terca. No quiere abandonar el cadáver de su enemigo. Supongo que es una fuente de luz, pero yo necesito luz. Yo no necesito luz. Llevo tiempo sin usar esa gelatina bobina de mis cuencas. Y aquí hay otra locura, supongo que la investigación 3. Notas de investigación, página 3. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen lugar propio. Me llamo, otra vez, no sabemos cómo se llama. Sigo en este planeta. Calma, escribiré mi método. La escritura revela cosas. Cojo el orbe de la vermiculita y lo cargo usando la máquina que fabriqué a partir de los planos marcianos. Sobrecargar el ánima sirve para quemar esa mugre infecciosa. Funciona, pero solo durante unos instantes. El fulgor del ánima sobrecargada se apaga momentáneamente, lo cual permite al patógeno de punto cero volver a arraigar. ¿Y si lo hundiese en los charcos? Mi teoría es férrea, lo conseguiré. Pues me voy a llevar el orbe. Ahí está el bicho este. Venga, fuera, vete. Pero me imagino que no funcionará, ¿no? Porque no está cargado. No funciona. Ah, my hand. Ah, espera, sí que ha funcionado. Algo ha hecho. Fully powered.
Todos están cargados ya. Vale, ¿y ahora qué hago con el orbe? ¿Lo vuelvo a colocar donde estaba antes? Ahí estamos. Y si me lo llevo, se cierra. O sea que no me lo puedo llevar. Hay que dejarlo ahí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿En una especie de casa? ¿Y por qué salen esas cosas ahora? ¿Qué le está pasando? Uy, espera, espera, ¿qué es eso? Ahí va un orbe. Vale, parece que se está calmando ya. Página 4 de las notas de investigación. ¿Dónde estoy? Los sueños no tienen un lugar propio. ¿Quién soy? ¿Existo? Nadie existe. Tan solo somos pensamientos. Llegaron más pensamientos. Parece gente del espacio. Tienen trajes espaciales. Puede que despierten a los soñadores. Creo que los voy a torturar. Vale, esto es alguien que parece que estaba aquí antes de que llegaran... Los colonizadores estos. Mi madre me asustaba con historias de brujas y arpías. Jenny Dientes Verdes tiraba a los niños del estanque para comérselos, pero mi madre nunca existió. Puedo ser Jenny Dientes Verdes. Jenny Dientes Mugre. Le daré esas pesadillas a la gente del espacio. Me pregunto si el brillo de este orbe tan hermoso los atraerá. Yo podría ser esa sonrisa de dientes de cristal que acecha tras el brillo de la trampa de un pez abisal. Vale, supongo que si pongo este orbe en el otro lado, pues no, este orbe no me lo puedo llevar. Y el orbe que estaba aquí, bueno, no había orbe, había un hueco, pero no había ningún orbe. Vale, necesito traer ese orbe. Aquí está el orbe. Ah, ahí está otra vez. Y tenemos ahí el orbe, que me hace falta. Venga, vete.
Vale, otro orbe más. No, ahí no. Vale, ¿y qué es lo que va allí? This is familiar. Three connections. No funciona. Ahora. Pues no hace nada. No hace nada. Este está activado. Claro, pero esto, vale. Este solo se podía poner cuando estaba ya activado el orbe. Ahí hay uno, no lo había visto. Ahí detrás. Es el que activé hace un momento. Ahí hay otro. Vale, y ahora sí se activa este, ¿no? Pues no. Llegan dos cables y los dos están activados. ¿Qué me falta? No sé lo que hacer. Ah, espera, espera, ahí pone espacio, concentrarse, ¿qué? ¿Dónde? Me falta alguno, me da a mí. Me falta alguno.
Me da miedo que son estos. Pero ya están. Aquí hay alguno escondido. Todos los cables que veo en el suelo están activados. Bueno, y los del techo también. Llegan hasta aquí. Yo creo que el orbe debería activarse. Le llega la energía a los dos que salen. Bueno, aunque son tres, espérate. Ah, por ahí abajo sale uno, falta uno. Uno va por abajo. Claro, es que son tres, es verdad. Antes lo hemos visto que siempre eran tres. Pues falta uno que va por ahí. Ahí está. Uf, lo que me ha costado encontrarlo, ¿eh? Corre, corre, corre. Corre, otra vez.
Hello, little dream. I wonder what you are. All the other little dreams are wrong. They imagine themselves astronauts. The filth crawled into their shoulders. Just like they are. Just like your skull. They made such noise they tried to wake the moons. The moment of burial will pop the seal. They must never wake. The lullaby must never end. The moon's bend above us. It is all but a permanent equation. Once you open the book, it's already too late. It is the contagion of forever. It was always too late. Open your shell, my little dream. What? El sótano evitado. Childhood basement. No sé si esa cosa ha matado a todos los compañeros. Looks like something's stuck here. Hay algo atascado. Tenemos la tabla periódica y ahí hay unos cuantos elementos que quizá nos valgan para algo después. Vale, así. Ahí se queda. El tiempo no es lineal, ¿o sí? Puede que el tiempo sea un círculo plano, con una placa de Petri que es lanzada por unos dedos gigantescos. Nosotros seríamos las bacterias de la placa. ¿Somos las bacterias? Sigo viendo cosas fuera de mi línea temporal. Es algo que complica mucho las cosas con mi familia. Me he encerrado aquí abajo. Si uso papel fotográfico en blanco y productos químicos, puedo conseguir que mis visiones se manifiesten. Puedo proyectar esas visiones. Veo una nave espacial dirigiéndose al planeta rojo. ¿Quién ha escrito esto? It's the Cyrano. It's the Manticore logo. It definitely looks like the Cyrano. Are those people flying out of the ship? I wonder if this timestamp is important. Me la llevo. Ah, no, creía que era una linterna. No tenía que haber hecho eso. Ahí hay una linterna, ¿puedo recogerla? No. It's that thing in the greenhouse. That timestamp might be of use. Looks like something's stuck here. Otra foto. Vamos, lo de curiosear. Uy. It looks like some sort of doorway.
Maybe I should take note of that. Algo se movió por ahí. No se puede subir a la casa. Y otra foto más. I don't even know what I'm looking at here. I see light behind the bookcase. Recordatorio, carbono, berilio, helio, igual que el segundo. O sea, berilio otra vez. Hay una tabla periódica en la lavandería. Asocia el número atómico con el número de volumen correcto. Carbon, beryllium, helium. Vale. Pues nada, habrá que ir a la tabla periódica. A note on the bookshelf had a list of elements. No tengo un inventario. Ya no tengo inventario. A ver. Carbono, ¿dónde estás? 6. Berilio, 4. O sea, 6, 4, luego el helio, 2. 6, 4, 2, 4. I've never seen this room before. Was Mom really keeping this thing down here? I remember her being an eccentric, but not like this. You got these food. Bueno, este juego cada vez es más raro. Vamos a ver, vamos a leer esto. Los soñadores fueron, son y serán. Son padres, progenie y pesebre. Duermen en el espacio intermedio. Sus sueños son una burbuja blasfema, creando dimensiones trémulas que se aparean entre sí para conformar nuevos dominios incestuosos. No es la realidad, no es una ilusión, es hiperrealidad. Los encantamientos adecuados permiten viajar a esas dimensiones compactas, pero también es posible caer en ellas por accidente, ya sea mediante el conocimiento de los soñadores o mediante proximidad. Sus sueños líquidos lubrican el pasadizo. Llámalo putrefacción de Nergal, llámalo plaga arrasadora, llámalo patógeno de punto cero, semen de gusano negro o mugre. La chisporroteante sífilis celestial se alimenta de la realidad y deja agujeros en ella. Es posible que acabes en esas zonas de chillidos incesantes, pero para salir de ellas hay que encontrar una rasgadura en el mismísimo tejido del espacio. A pair of orbs. Weird. Even from this photo, it feels like they're watching me. Las lunas, pánico y pavor. En Marte no hay eclipses solares. Fobos y Deimos son demasiado pequeñas. No obstante, casi todas las noches se producen eclipses lunares de Fobos. Esas hermanas no se comportan en absoluto como nuestra luna. Fobos sale por el oeste y se pone por el este, para volver a salir apenas 11 horas después. Deimos sale por el este y tiene un ciclo más lento.
Ambas lunas están estáticas por las mareas y siempre le muestran la misma cara a Marte. Nunca apartan la mirada, observan fijamente. Fobos acecha a Marte, su órbita va decreciendo lentamente. Algún día chocará contra el planeta rojo. Hay indicios que sugieren que Marte tuvo muchas más lunas en el pasado, pero que todas ellas acabaron sufriendo ese mismo destino de autodestrucción. Vale, hay que poner las 5 fotos. No glowing symbols on these tablets. Vale, tiene que ver. No sé si tendrá que ver con. Con la fecha que pone, con la hora. Es que están en orden. Dudo mucho que sea tan fácil como eso. These symbols, they're similar to the ones on the altar. Pues sí, era tan fácil como colocarlos en orden. En orden de tiempo, pero bueno. A ver. One of the tablets started glowing when I neared the altar. I suspect the blank ones are missing something. Vale, le falta algo. ¿Qué le falta? One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ya tengo dos tablillas activadas y la otra, ¿para qué? ¿Cómo se activa la otra? What the fuck? No veo nada diferente. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Book. I know that book. Mom was very protective of it. One of the tablets started glowing when I neared the altar. That thing doesn't look like it's going to let go of the book. No, hasta que no active la tablilla que falta. Pero ¿cómo? No tengo ningún objeto nuevo, ni nada ha cambiado. Ah, espérate. Felt like my brain was melting. Those symbols were similar to the ones at the altar. Vale. Hay más símbolos repartidos por el sótano. ¿Qué hay que activar?
solo veo ese. Vale, voy a acercarme aquí y voy a intentar activarlo otra vez. A lo mejor se activa ya. One of the tablets started glowing when I neared the altar. Ahí hay otro. Sí que están repartidos, ya los veo, ya los veo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Por qué estos no se han quedado activados? Ahora. Vale, ¿algún otro que esté por aquí? Aquí creo que este es otro. I can feel them vibrating behind my eyes. Vale, creo que ya está. La señal saboteada. Did I drift off? That dream. God, it felt so real. The hair on the back of my neck is still standing on end. Y hemos vuelto otra vez a donde está la antena. Declan. Declan. No response. Calm still down. Estas piedras no estaban así antes. Necesito una célula de energía. En corriente. A ver, ¿dónde podemos encontrar una célula de energía? En la propia... Ahí. En el rover. Aquí no.
Pues si la célula de energía no está fuera. No sé dónde podré encontrarla. Vale, aquí no hay. Ah, ah, ah. Seguridad, tiene un código de 4 dígitos. En la pizarra puede que está. A ver, en la pizarra esta estará el número. Hay 7357. Y aquí tiene que haber una célula de energía, ¿no? Now this is crazy. Who would even write all this? Uy, no me había dado cuenta, ¿verdad? Escuchar, escuchar. Solo escrito escuchar. Vale, vamos a colocarle la célula. Ah, ya está. Ya puedo pasar. I hope to God he's in the habitat. Puede ser. A ver, voy a probar una cosa. Porque recuerdo que ese ascensor de ahí no tenía célula de energía. Le podría quitar la célula. Y esto baja. Y baja. Pues nada. No se le puede quitar. ¿Cómo no? Pues nada, supongo que habrá otro camino. If it was a dream, then why is my scar still warm? Okay, one stack of rocks, fine. This though, Declan is either really bored or somebody. I don't know. Let's just hope he has too much time on his hands. Ah, mira, ahí está la antena. Pues aquí, yo creía que aquí ya habíamos ido antes, pero no. Esta parte es nueva.
Ahí hay otro ascensor. Pero antes voy a ver si aquí hay algo. Y si puedo recargar oxígeno. Ah, sí, puedo recargar oxígeno, eso está bien. Declan, you here? Declan, it's empty. Declan, damn it, where are you? Okay, don't freak out. Just find out where he is. Esto me lo dio papá. Antes del despegue nos dieron una pequeña caja de 30x25x25 para guardar nuestros efectos personales. Yo casi me dejo esto, pero en ocasiones es muy útil el escribir. No sé por qué me molesta tanto la mentira. Mi padre y mi hermana aún creen que me estoy congelando el culo en unos estudios climáticos en la Antártida. Querido padre, no sé nada de fantásticas aventuras, pero anoche soñé que estaba en uno de los programas de baile con famosos. Mi compañera de baile era Katharine Hepburn y ganamos, aunque estaba claro que ella estaba muerta. Pero estuvo genial. Entonces me desperté, me pasé 6 horas escribiendo números del espacio e hice un pequeño agujerito en 17 rocas, todo ello a tan solo un panel de cristal reforzado de la muerte. Estar en Marte es toda una montaña rusa. Me he puesto a construir hitos. Ah, pues sí que ha sido Declan el que ha hecho todo lo de las rocas. ¿Será que empieza a dejarse entrever mi gen gaélico? Antaño hacía mucho senderismo y me molestaba un montón las montañitas de rocas que dejaba la gente por el camino. Eran como si dijesen, miradme, he estado aquí y tengo habilidades motoras plenamente desarrolladas. La ventaja de hacer senderismo en Marte es que la política de no dejar ningún rastro es completamente opcional, ya que se trata de un páramo completamente desértico. Durante las EVAs he empezado a tomarme un momento para coger pequeños pedacitos de roca y construir hitos. Hombre, pequeños pedacitos, ¿no? Eso de equilibrar las rocas se ha convertido en mi pequeño jardín zen. Estuvo bien. Sin embargo, últimamente veo moverse las rocas. Puse a prueba mi teoría, aunque del modo menos científico posible. Hice un montoncito con las mejores muestras de piedra marciana que pude encontrar, prístinas rocas polvorientas, y esperé un día. No se cayeron, no. Eso sería muy fácil. Lo que pasaba era que en un montón se cambiaba una sola piedra. Y no era una piedra fácil, como podría ser la de arriba. No, eran piedras centrales. Una piedra central se cambiaba de un montón a otro, sin marcas de guantes ni nada. Dos putas piedras marcianas que juraría que han intercambiado su sitio por la noche. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Pues por aburrimiento, supongo. Son muchas. Son 6. 6, no 5. Entrada 3. Cuando una persona se está ahogando, la garganta se le cierra para evitar que entre agua en los pulmones. Pero eso también impide el paso del aire. Es un reflejo fuerte. Podría estar flotando con la boca por encima de la superficie del agua, pero aún así, incapaz de toser y respirar. No te ahogas porque estás debajo del agua, te ahogas por tu propia culpa. Clavarse una aguja en la membrana interdigital. Suena horrible, como si tus reflejos naturales fuesen a actuar, pero es justo al revés. Las emociones se hunden. La depresión te golpea con una precisión única y tu mente empieza a justificarlo todo al liberar un poco de esos productos químicos. No eres más que una vocecita que intenta controlar esa monstruosidad. Es casi imposible. De ese modo, este reflejo natural de hacerte daño de una forma terrible y muy específica se convierte en tu todo. Y te hundes en ello. Joder, me tiembla la mano. Creo que esta noche dormiré en la base. Tengo que salir un rato de aquí. Declan también ha visto a estas cosas raras. Entrada 4.
Decir que no he estado durmiendo bien sería quedarse corto. A veces no sé cuándo estoy soñando y cuándo no. Los números no dejan de llegar, los mensajes empiezan a tener sentido. Pasar tiempo en la base es contraproducente. Es un engorro tener que inventar excusas por las que necesito un viaje en rover todos los días. Es porque tengo alucinaciones de vez en cuando, chicos. Nada de lo que preocuparse. Os agradecería que me recogieseis sobre las 6 de la tarde, antes de que empiecen los flashbacks. Puede que construya otro hito para que la bruja mueva las piedras. Es un pasatiempo majo. Ojalá tuviese una silla de playa y una margarita. Y un margarita. Ya que voy a caer en la locura, al menos quiero disfrutar del viaje. Entrada 5. Hoy he visto a la bruja. Aún estoy temblando. Miré por la ventana y vi a mi hermana en los riscos. Mi hermana estaba completamente desnuda en el gran vacío en Marte. Se ahogaba. Los ojos le salían de la cabeza como si fuera un pececillo fuera de la pecera. Casi me mato al ponerme el traje. Salí ahí fuera, corrí y a trompicones avancé hacia las barreras. Allí me encontré a una persona muy pálida, con el pelo de color negro oscuro y observando la inmensidad de las dunas. Cuando se giró para mirarme, vi que no era mi hermana. En vez de cara tenía un gran agujero negro, con una rendija gris que simulaba una sonrisa. Sentí como los gránulos de arena se colaban en mi boca abierta y de repente no podía respirar. Ella se acercaba lentamente a mí, mientras yo me golpeaba el pecho con un intento de respirar. Unos zarcillos de oscuridad emergieron del vacío eterno de su cráneo. Me hundo en el desierto y ella intenta hundirme aún más. Me despierto en busca de aire. No pienso perder la cordura así. Me niego. La mierda. Pues... This is bad. I'm sorry, Declan. I didn't know how bad it was. He can't stay alone out here anymore. He needs help. Declan estaba un poquillo loco. Bueno, o realmente es que ha visto cosas de verdad, o todo el mundo está loco también. También puede ser. Vale, esto ya lo leímos, ¿no? No, no estoy seguro. 13/7/2063. Pequeñas fluctuaciones en la rotación de la red durante la calibración. Diagnóstico de los sistemas de autolimpieza. Es necesario sustituir el filtro. Pequeña caída de energía en los sistemas no vitales debido al sistema de energía solar. Potencia del generador a 94.7. EVA al reciente desprendimiento de tierra. Ascensor de transporte pesado 2B. Estimación de limpieza y valoración 3 días aproximadamente. Protocolo de emergencia. A la antena le pasa algo. Ahí es donde tenemos que ir. Hubo un cortocircuito sin previo aviso ni nada. Empezaron a saltar chispas durante la transmisión. Sí, hubo una tormenta de arena, pero este apagón no es normal. Los circuitos se frieron mientras yo estaba aquí. Tuve que reiniciar manualmente los servidores y generadores de emergencia a pesar de que tendrían que haberse activado automáticamente. No sé. Nueva tarea pendiente, supongo, desviar temporalmente los cuadros de distribución. Escanear con el biómetro, calibrar manualmente la antena del satélite. ¿Dónde está Shane? Pues eso es lo que voy a tener que hacer ahora. Seguro que cuando suba la antena estará rota. Borrador, circular, reciente caída de las comunicaciones. A todo el personal, debido a una reciente tormenta de arena, un fallo en los servidores provocó una caída de las comunicaciones que duró varias horas. Ya se han activado los servidores de emergencia y se convertirán en una nueva red principal de comunicaciones, aunque con una reducción importante del radio y la intensidad. El ingeniero jefe Shane Newhart ha sido informado de los daños y se le encomendará la reparación de los circuitos. Hasta entonces y mientras no se restablezca la red, habrá interrupciones intermitentes de las comunicaciones. Gracias por vuestra comprensión. Aquí hay un galimatías y nota para Shane. ¿Dónde estás? Si ves esto, que sepas que volvemos a la base.
Te estuvimos esperando, pero no había ni rastro de ti. Estoy con Josie y Lucas. Nos llevamos el rover. Perdimos el contacto durante un segundo y las coordenadas de tu rover desaparecieron. ¿Sería esto mientras estaba dentro de la cueva? Supongo. Y de repente el satélite se vuelve loco. No sé si habrá sido esa puñetera tormenta o qué. Tampoco es que importe mucho. Vuelve a la base o contacta con nosotros. Lo que sea que puedas hacer, tan solo espero que veas esto. This place. Josie was right. Jesus, I didn't know it was like this. How does he live like this? Parece que aquí no hay nada, excepto que seguro que me tengo que llevar la célula de energía. Vale, si le quita la célula de energía, ¿cómo es que todo funciona? Pues nada, yo creo que aquí está todo. Habrá que subir y arreglar los problemas de comunicaciones. Doing good, Chief. Don't look down. Well, what is that? Holy shit! No, 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 no. Oh my God, please just be a meteor. Oh my God. Vale, eso que ha aparecido en el casco, ¿es frío o es... ¿Es que se ha empañado el casco o es que es frío? No sé lo que es. Vale, contacta con la base. Restaura la corriente de la antena. Tenemos una célula de energía que va a dónde. No power. Módulo de comunicaciones Angelus. Un módulo de comunicaciones para el Angelus Mark IV. Por motivos de seguridad, las señales emitidas están codificadas. Usa una tabla de descifrado para localizar la señal y conecta el biómetro a la antena para moverla. Esta unidad convierte la energía solar pura... No, esto ya lo hemos leído. Esto es lo de la... Ah, mira de dónde va. Ah, burning plastic. Definitely a short in the system. Vale, cortocircuito. Cuadro de distribución de la serie Spiderweb. En caso de emergencia, conéctese al dispositivo para redistribuir la corriente entre unidades. Diseñado por Anansi Technologies como conducto de energía oficial de la misión Invictus. Si hay un problema que afecte a los sistemas vitales, la energía se optimiza para priorizar las unidades principales.
I need to find a way to reroute power around the damaged nodes. A ver, ¿cómo está esto hecho? Esto está mal. Mejor ir de atrás adelante. O sea, tenemos que llegar hasta aquí. No sé qué pasa cuando llega a este punto. No sé qué significa. Puede que sea un cortocircuito, esa parte. Ahí lo tengo. Ahí está. ¿Con eso es suficiente? Sí, yo creo que ya está. Ah, espérate, que hay que hacerlo un montón de veces. This panel distributes power between the no puede ser. And that busted node means I can only power one of them at a time. Solo puedo alimentar uno a la vez. Vale, el de arriba pasa por aquí y va por arriba hasta allí. Y el de abajo llega a la mesa. Vamos a probar el de la mesa primero. Ocho notas. Shane ha desaparecido. Perdimos el contacto con la Cyrano. Luego, el cuadro de distribución se volvió loco. Conseguimos la energía mínima necesaria para girar la antena hacia Yossi y conseguir un poco de señal. Y luego se reinició todo. ¡Qué día tan maravilloso estamos teniendo en Marte! Recordatorio. Si Orochi acabara descubriendo que estoy violando el reglamento de cifrado... Pero nunca recuerdo el código por culpa de ese programa de cambio constante. Nombre en clave es igual a nuestros gloriosos líderes. Cotorra igual a satélite de comunicaciones. Rostan es igual a Cyrano y Marble donde está la Antártida. Manual de calibración de El Angelus. La calibración ha de ser realizada de forma manual con el biómetro, después de recibir la autorización de seguridad correspondiente mediante la tarjeta de identificación. Debido a que la calibración y la emisión de señales son aspectos potencialmente comprometedores, el acceso a las rutinas de calibración estará limitado al personal de ingeniería. Tras realizar la calibración inicial, la red de comunicaciones Angelus utiliza rutinas automáticas para mantener la calibración. Hay que tener en cuenta que si no se puede seguir la señal objetivo, por ejemplo si esta va por debajo del horizonte, la red Angelus tendrá que ser calibrada manualmente cuando la señal esté disponible. La calidad media de la señal ha de mantenerse al 85% o más en todo momento. Una calidad de señal por debajo de ese porcentaje podría suponer una interrupción del servicio. Siguiendo las políticas de seguridad de Orochi, la información de calibración no ha de ser almacenada en modo alguno, ya sea cifrada o mediante cualquier otro sistema. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer. Orientar manualmente. Gotta pick up the pace, Shane. Qué mal rollo. Tenemos que orientar manualmente la antena y supongo que habrá que... Ahí está.
habrá que desviar la energía a la parte de arriba. A ver. Vale, supongo que ahí arriba hay energía, pero como se... El ordenador no puede ser. Habrá que salir. Cerrado. Está cerrado, vale. Pues tiene que ser desde aquí dentro. Ah, aquí, espérate, no me acordaba de esto. Voy a volver a dar energía a esta parte. Pues tampoco. Archivo generado cada 15 minutos por el script. Coordenada. Vale, yo tengo que contactar con la base. Así que las coordenadas deberían ser 1278. O no, espera. Es Cotorra y Cotorra es... No, menos 158.43. Espérate que hay otro más. Por eso no podía, porque es que hay otro más. Ah, aquí hay otro. Que hay que arreglar. This circuit box is amping up the current. Too much power will fry the system. Too little, and the dish won't work. Vale, nos había dicho... Ah, tiene que sumar 9. Vale, como siempre vamos a ir de atrás adelante. Suma 7. Sandstorm is picking up again. Things just keep getting worse. Vale, ¿y ahora? Ahora sí. Vale, tenemos cabeceo y guiñada. Y... Bah, se me olvidó, tenía que haber apuntado el número. Powered up. I hope I'm not too late. A ver, ¿qué? Se supone que es con la base con que tengo que conectar. Que es Cotorra. Y Cotorra menos 158.43. Vale, supongo que este será 43.
ahí está, menos 150, me he pasado. Y tenía que ser por encima del 90 y... ¿cuánto decía? ¿98? Ahí estamos. ¿Cómo que sin señal? Ah, te usa radio, transmitir. All hands on deck situation. Crash landed. Oh my god. Commander Wilcox, where are you? Something. Newhart? Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not. I can't hear you. You're cutting out. We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No, 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 no. Commander Wilcox! Single Wilcox! Please contact the qualified associate. Regresa al rover, hay que regresar a la base. Y ahora está abierto, mágicamente. Vale, ¿me puedo llevar...? No, no sirve de nada, así que ahí se queda la célula de energía. Vale, Come on, dead. Not even static, but they're alive. Someone is alive. Vale, tengo el 100% de oxígeno, así que no me hace falta más. Los seres del polvo. No, no, go down. Pero para arriba no, para abajo. ¿A dónde vas? Se va a romper. Claro. Oh, shit. Ah. The only way down is to jump. This is gonna hurt. God damn it! Oh, mierda. ¿Ahora por dónde? Ah, por aquí. Oxígeno tengo de sobra. No hay corriente. Intenté llevarme la célula de energía que había antes, pero no, no me dejó. ¿Saltar? Sí, va a tener que saltar. Bueno, esta vez no se ha hecho daño. Ahí está. What? I parked the meerkat right here. I know I did. ¿Y ahora qué? Sin el rover, ¿qué hacemos? Wait, wait, just stay close to the light. No te alejes de la luz. Vale, ¿dónde hay luz? Allí hay luz. Voy a tener que salir corriendo de lámpara en lámpara. Vale, ¿dónde está la siguiente allí? Espero que tenga oxígeno suficiente. Esa está lejos, ¿eh?
No, eso no era lo que yo quería. Oh, fuck! Close! Come on! Come on, come on! No era momento de recargar oxígeno. Venga, arranca. Uf. Amenaza incipiente. Oh shit, Shane, you're all right. Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Luca said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're all right, man. Please. Stay that way. Warning, warning. Multiple systems failure. Initiate evacuation protocol. Uy, ¿ahora qué? Ah, me tengo que poner el casco otra vez. ¿No? ¿Puede ser o no? ¿O le ha dado otra vez otra...? A ver, me lo voy a quitar de nuevo. No, no era por el casco. Le ha dado otra vez otro de esos ataques. Shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. Of course no response. Vale, estaba en el laboratorio de investigación. Esto es la enfermería. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. Cerrada. La cosa es peor de lo que esperaba. Obviamente, en cuanto lo vi, lo que había ocurrido, me puse a revisar mis notas con la esperanza de crear un contraagente. Creo que Igna ha previsto mi interferencia, puesto que al llegar a la puerta me encontré con que me bloqueaba el paso una impenetrable sistema de raíces y pólipos carnosos. Parecía como si esa planta vehemente pudiera percibir mi presencia. Sobreviví por un pelo a nuestro encuentro. Al menos conseguí una pequeña muestra de tejido. Se me quedó enganchada a la bota tras pelear con una de las vides. El analizador pudo identificar un contraagente temporal, así que inició su producción al momento. Las vides se están volviendo cada vez más agresivas. Espero que un inyector de serie C sea lo bastante férreo como para perforar las raíces. Debo regresar al laboratorio cuanto antes. Si no lo encuentro la forma correcta de revertir este experimento, dudo mucho que la base sobreviva a este asalto. Ya había advertido a la doctora Volkova que este tipo de incidentes podrían pasar. Su ambición, que no se ve coartada por las ataduras de los valores morales, ha sido su perdición. El potencial ilimitado del patógeno C le ha nublado el juicio, y dentro de esa enfermedad mental, el espíritu apasionado que la invade durante el día se ha manifestado físicamente por la base. Es una cacofonía aterradora de raíces de manglar y mugre.
reenviar controles a Arbormor. Por eso insistía tanto en contar con protocolos y procedimientos que evitasen situaciones como esta. Inna, ¿qué has hecho? It's the vale. For a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Vale, tengo que volver a sintetizar el veneno este. Veneno enviado al analizador químico. Y el analizador químico está en... ¿Dónde estás? Ahí está, es eso. Analizador químico. Un dispositivo de análisis químico de la serie 100 de Plexron. Se trata de una unidad de campo especializada en la recuperación de materiales orgánicos y químicos. Si se vincula a un sistema adecuado, puede ofrecer análisis detallado de la composición y recomendar procedimientos para la elaboración de mezclas químicas. Y tengo que... Claro, tengo que crear... Vale, pero si no tengo viales... I'll need Lucas's chemicals to make a mixture. Claro. Ah, mira, aquí tengo uno. This could be useful. Aquí tengo otro. Y esperemos que estos cuatro sean los que hace falta. O hay que poner uno en cada sitio. Ah, ya veo. Ah, odio este tipo de puzzle. Pero no está el rojo, ¿no? No son suficientes, faltan. Aquí hay otro. No, faltan más. Parece que por aquí no hay. ¿Estarán en la mesa todos? Aquí hay otro dos. Ugh, disgusting. Y este es el inyector que hemos visto antes. Hemos leído sobre él. Vale, ahora no dice nada, o sea que los tengo todos ya. A ver. No entiendo muy bien por qué tengo que seleccionar esto si luego solo pone uno. Ah, el rojo no es que haya uno rojo, es que es la mezcla de dos azules. Tiene pinta de que va a ser complicadísimo.
Vale, ese está bien. Vale, ah, mira, tengo... Espera, a ver, creo que ya lo tengo. Este... Ya está, ¿no? That did it. Deck, bien. A little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. Whoa! Exploding flowers. Flowers. Vale, y el laboratorio donde estaba... Ah, es por ahí. El laboratorio donde están... Es por ese pasillo. ¿Y ahora qué? ¿Salir corriendo? No. No, me va a matar. Eso no lo puedo hacer. Está claro que eso no. Floating flowers. Okay. Esto hay que usarlo aquí. Try out this poison. What the hell? Oh no. God damn it. Lucas. Declan. Lucas is dead. Lucas is fucking dead. Oh, God, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. Vale, ¿y ahora qué? Esto ya lo hemos leído. Todo lo que está aquí lo hemos leído. Vale, ahora dice... Encuentra el modo de acceder al invernadero. Inspecciona el terminal de PC de Lucas en el laboratorio de investigación y localiza el vial en el laboratorio de investigación. Vale, ¿dónde está el PC de Lucas? Aquí. Pues este. Este es el PC de Lucas. Contraagente. Algo horrible le ha pasado a Inna. Me llama. Puedo oír sus provocaciones, como su voz resuena por los pasillos. Sé que puedo convencerla. Tengo que hacerlo. Producto químico VALI
9928B. Necesitaré el contragente mejorado. Híbrido de Mauna Loa. Doctora Volkova, una de las nuestras híbridas, el híbrido de Mauna Loa, se ha cortado del nuevo espécimen ha resultado ser especialmente peligrosa. Al florecer expulsa una nube nociva. En un primer momento di por sentado que se trataba de algún tipo de espora. No obstante, la nube se disipa con rapidez y tan solo deja un residuo mucoso con la misma composición química de la saliva. El análisis del gas muestra un elevado nivel de tetrodotoxina. A raíz de la pequeña muestra que cogí, he observado que la neurotoxina no es lo suficientemente fuerte como para provocar algo más que náuseas y malestar. No obstante, si la genera una planta adulta que se encuentre muy próxima al sujeto, el efecto podría ser letal. Sí, ya lo hemos visto. He coded a biogauge script. Lucas and Ina both knew this could happen. Script para el biómetro. Doctora Volkova, he adjuntado un sencillo script para el biómetro que debería ayudarla a combatir la exposición al veneno que libera el brote híbrido. Descárguelo para su seguridad. El brote actúa de forma refleja cuando un organismo se le aproxima demasiado. No obstante, se suele forzar este reflejo antes de tiempo con un pulso sónico de alta frecuencia, lo cual permite que el gas se disipe antes de aproximarse a él. Vale, con este script es como vamos a poder pasar a través de las plantas que me mataron antes. De momento, y con el fin de que podamos hablar, me he tomado la libertad de quitar esas plantas de la rueda hidropónica. Software updated, not Orochi certified, but if Lucas was correct, a quick scan with the biogauge should trigger the plant's bloom with a high frequency pulse. Vale. Vale, pues ya tenemos el script instalado en nuestro biómetro. Vale, hay que localizar el vial. ¿Qué vial? Va a estar ahí, ya verás. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Thank you, Dr. Van Buren. Y funcionó. El script acaba de funcionar. Cerrado. Vale, nos habla de un vial, pero yo no veo ninguno. Vale, aquí es donde están haciendo los vídeos falsos de para hacer creer a la gente que ellos están en la Antártida. ¿Se podrá abrir desde el ordenador? No, no he visto nada. No. El vial... Ah, mira, sí, estaba ahí. El vial lo tenía en la misma mesa. Ahora sí. I should head back to the infirmary and synthesize the stronger poison. Vale, tengo que volver ahora a la enfermería. La única puerta que está abierta es esta, que es por la que entré. I'll need to use the centrifuge again. Vale, no me digas que hay otro puzzle chungo de esto.
No, 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 no quite. Sí, sí que hay que quitarlo. Es que ahora mismo el dibujo es diferente. Hay que volver a hacer otro. Supongo que si el rojo... Si el rojo son dos azules juntos, el púrpura ese son tres. Este está mal. Vale, habrá uno que active justo los que necesito. Vale, es este, pero sin el del centro. No hay. Es demasiado bonito. Sería este, pero sin tener el del centro. Ah, no, ni siquiera eso, ¿eh? Vale, creo que debería empezar desde cero. Vale, por ejemplo, empecemos con este. Este estaba mal, el que puse antes no es correcto. Vale, sé que este lo podemos descartar. Ya sabemos que este de aquí no vale. ¿Cuál más no vale? Este podría ser. Este tampoco vale. Este sí podría ser. Siempre y cuando quede este, míralo. Eso es. The centrifuge will only spin if the contents are balanced. Pues no, ¿en qué me he equivocado? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo dibujo en los dos lados? No entiendo. Antes funciona bien. Si el contenido no está equilibrado, ¿qué significa que tengo que colocarlo? Este no era. The centrifuge will only spin if the contents are balanced. Vale, y si... Espera, espera, a lo mejor... ¿Qué estoy haciendo el tonto? Me da a mí, ¿eh? Estoy haciendo el tonto. Es este. Y no se puede colocar en forma de estrella. Y estaría equilibrado. Con tres se puede colocar en forma de estrella. Y ahora está equilibrado, ¿no? ¡Ah, qué tontería! Lo que me ha costado para una tontería, para darme cuenta
yo encabezonado en que eran cuatro. Vale, vamos al invernadero. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poison. It could work. Vale, y el invernadero está... Por aquí. Bueno, ahí puedo inyectarle el veneno. Declan, this is out of control. Even if I could use the poison, the greenhouse door is covered in roots. It's walled off. Okay, try the emergency airlock by the greenhouse. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay. No me diga. The other airlocks. They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. A correr sin oxígeno. 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Only way out now is the airlock in front of the greenhouse. Vale, pues vamos allá. A ver, es que tampoco sé dónde está. Minus 19 Celsius. Oh, God. Fuck! Okay. Exhale. Out to the right. In the airlock. Change the atmosphere. Out, right, airlock button. Let's fucking go. No sé dónde tengo que ir. Creo que estoy yendo por el camino equivocado. Era por el otro lado. Se muere. Genial, ahora se atasca ahí. Vale, creo que es por el otro lado. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Thank you.
estaba más lejos de lo que parecía, ¿eh? Y aquí sigue sin haber casco. Shane, come on, check in. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? Árbol venenoso. I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Envenena el tanque de agua 1 y envenena el tanque de agua 2. Ese no lo había visto. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Vale, ¿y ahora por dónde? No puedo subir. Por ahí tampoco puedo ir. A bajar por aquí. Shane, there's a body here. Jesus. The impact site is a smoldering mess, and we don't really have the time or the equipment to search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. Vale, primer tanque. Y ahora faltaría el segundo. A ver dónde está. Ahí está el segundo tanque. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently, we're going to find out.
Mata al árbol. That do it? No, it's still alive, but I can get closer now. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. No, parece que eso no funciona. ¿Y ahora? Inyectarle directamente el veneno. What is this? Hello, little flesh bag. Ah, no me muerda. Dr. Volkova? Ina? No. No! It can't be her. No way. Ahí está otra vez. Otra lucha. No, inyectarle directamente. Otra vez. Pero no está muerta, ¿eh? Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. Wow, nivel 5. Access Ina's files. I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy, I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough, both of you. Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes, copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it.
Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. Got this. Vale, salir del invernadero.